Hey, ¿qué tal muchachones? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, aquí de Game24. Y hoy estamos en otro capítulo de Hogwarts Legacy, continuando con el modo historia, ¿sí? No quería grabar otro capítulo antes de hacer el directo, o sea, el día que estoy grabando el capítulo, esa misma noche voy a hacer un directo. Miren la gran escalera, qué espectacular. Justo la misión que vamos a hacer ahorita la tenemos por aquí cerca. Y yo que pensaba que no habían implementado esta parte, pero coño, se la hicieron y les quedó burda de pinga. Aunque en este preciso momento yo no veo ninguna escalera. Ni se mueve ni un coño madre. No sé por qué. A la verga. Allá va, espérate. Ah, carajo. Pero mira cómo lo implementaron. Quedó arrecho. Quedó arrecho. Me gusta. Me gusta la idea. Bueno, nada. Hoy vamos a comenzar con esta misión de aquí porque es la misión que te va a enseñar a los Omora. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros hemos pasado muchas veces por zonas, por puertas, por cofres que están cerrados de alguna forma y no podemos abrirlo? Bueno, eso es porque no tenemos el conjuro de a los Omora y ya no lo van a enseñar una persona que realmente no conozco ahorita. La guía de campo, qué útil. ¡Rebelión! ¡Cállese, vieja! Por cierto, estos bichitos de aquí, ya aprendí a hacerlo. Vamos a ver si encuentro la puerta a la que pertenece. Debería estar por aquí cerca. Manicito. Debería estar cerca, la verdad, pero no lo veo. No lo veo. Porque es una vaina tipo sádica, ya te voy a explicar cómo es. Primero vamos a agregar este bichito de aquí. Barriles de agua. Ah, yo creo que por aquí estaba la sala común de Hufflepuff. Si no me recuerdo, creo que es esta, ¿ves? Esta es la sala común de Hufflepuff. Sí, es esta. Esta es la de Hufflepuff. Sí, porque esta no te hace nada. Sí. Esa es la entrada a la sala común de Hufflepuff. Casualidad, ¿ves? Aquí entramos a la cocina, ¿no? Pero ¿dónde está la puertica? Es el coño que queremos abrir, porque por aquí no hay más nada. Mira el de Hufflepuff, ¡De pulso! Bueno, yo pensé que iba a entrar, pero me imagino que no le van a hacer tan fácil para nosotros. Ok, no encuentro la vaina, pero sé que esa puerta debería estar por aquí. Porque no te ponen eso tan lejos de la puerta real, ¿sabes? Siempre dije que viajaba. ¡Rebelión! A lo mejor está más arriba, vamos a subir, a ver. La vaina de las casas, perfecto. Ah, no, ya sé, es este de aquí. Ok, fíjense cómo es la vaina, es súper sencillo y estaba complicado aquí en la madre. Ok, vamos a que no veo. ¡Lumos! Ajá, fíjense la vaina. Fíjense, tenemos 4, 6. Ay, ya se me olvidó cómo era. Ah, no, aquí abajo. Ah, no, aquí abajo es más difícil todavía. Es más, creo que lo podemos hacer y todo. Fíjense la vaina. Aquí tenemos un 11, ¿no? Entonces la idea es sumar estos tres números de aquí afuera para que te dé 11. Entonces, 5 más 1, 6. Y aquí necesitas un número, ¿verdad? Que multiplicado por 2, por eso te da el signo de interrogación dos veces, te dé el número que falta para que esto dé 11. Entonces sería 5 más 1, serían 6. Y aquí tendría que ser 5. Entonces esta mierda es 2.5. Mierda. Me cagué. 5 más 1, 11. Y esta tal. Debería ser 5. Si eso es así, vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasó? Ah, mira, aquí está la misión. ¿Será que esta misión tiene que ver con este beta? ¿Y este mono aquí? Ya va, espérate. Vamos a ver si entendí bien. Se supone que sumas este más este y este y te da 11. Pero aquí debería ser un 5. Ahora, si tiene que ser dos números que sean 5, tendría que ser 2.5. Eso no tiene sentido. A menos que calcule hasta 3. Si eso es así, vamos a ver si 1. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería la araña, ¿no? no, mentira. Este es el de 4 más 6. Y aquí tendría que ser 2, ¿no? Pues tendría que ser 2. 1, 2. Aquí sería el animal de aquí arriba. Porque esto es 1, esto es 1. Y esto
4 más 1, 1 hacen 6, tendría sentido. Vamos a ver un momentico el de allá abajo. Si la vaina funciona, entonces así. Si no, me jodí, pues. ¿Qué estás haciendo? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Con esto debería abrirse. Si entendí bien el peo. Si no, me jodí. Coño, la cambié aquí, weón. Paria sea, weón. Joda. Incendio. Coño, eso no puede ser tan difícil. 5 y 1, 6. Y esto es un puto 11. Y necesito un número aquí que dos veces me dé 5. Entonces vamos a probar la otra teoría. Entonces no es 5, sino 1, 2, 3. ¿Verdad? Pero aquí no tendría sentido. A menos que la mitad sea... Para allá abajo. No, ya va, espérate un momento. Aquí arriba es 4 más 6 y lo que esté aquí es este animal. Y este es un animalito. Entonces... Claro, porque si este es 4, aquí nada más hay dos posibilidades. 1 y 1. ¿Sí? Ah, verdad, exacto. Si aquí tiene que ir sumado 6 y este es un 4, si tienes que sumar dos números más para que te dé 6, a juro tienen que ser como son enteros. Como son naturales, perdón. Tiene que ser 1 y 1. Entonces, ese animal de mierda tiene que simbolizar el 1. Y esto tiene que ser un 2, pero no tiene sentido aquí. Bueno, ni idea. Debería ser bueno, pero este es la quinta figura. ¿Te vas a otra de tus aventuras? 2, 3, 4, 5. Era esa. Pero como no sé. Ah, como tiene que ser dos veces. A lo mejor 2, 3. Vale. Ay, esto está difícil aquí. Marico, esta de arriba está bien. Esta está bien. Esta de aquí. Pero necesito dos animales de esto. Entonces tiene que ser el segundo, marico. Y ya, y después. Y te desinhibes de esa mierda. O sea, el segundo vale 2.5 y que lo chupe ya. 1, 2. Tiene que ser ese. Ya. Y listo, y ya. Porque si ese animal vale 1 y este es 2 veces ese, tiene que haber hecho. Paría sea, weón. Es que, se lo juro, hace ratico hice uno, weón, que era puro de fácil, era con puros números. Y lo hice así tal cual como se lo estoy explicando, pero no entiendo el peo, marico. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Este 5 es un búho del coño. Y esto seguramente es un 3 aquí. Yo no entiendo nada. Esto no tiene nada que ver, la verdad. Aquí simplemente están diciendo 4 más este bicho más esto te da 6. Entonces este está bien, pero este es el que no entiendo. Porque sea lo que sea que va aquí, tiene que ser dos veces este. Y si este bicho es 1, no puede ser el de aquí. Aunque si este está bien, entonces vamos a probar con todos los de abajo y ya, y que lo chupo. Porque realmente, o sea, el patrón no lo veo. No sabes lo complicado que era viajar antes. Ya probamos de que este, a los polvos flu. Este. Vamos a probar el unicornio. A lo mejor y la pegamos. Si es la lógica y el patrón no sirve, por descarte abriendo también. Entonces tiene que ser sí. Tiene que ser 4 a juro. 4 a juro y ya. Y me arreché. 3, 4. Tiene que ser el bocón ese. Que realmente no le encuentro figura a ese bicho de ahí. Parece un Slenderman, una vaina así, pero eso no tiene nada que ver con este universo. Así que tú me dirás. Si no, ahora empezamos la misión. Vale, chúpenlo, empiezo la misión. Hola de nuevo, señor Moon. Esperaba poderle ver de nuevo, joven colega. Gladwin Moon, celador de Howards a su servicio.
Primero, discúlpeme si parecía algo inestable cuando nos vimos la última vez. Temo que tuve un encuentro un tanto desconcertante. Aunque escuché que su visita a Hogsmeade fue incluso más agitada que la mía. Supongo que se podría llamar agitada. De verdad no esperaba un ataque de trolls. ¡Claro que no! Y por lo que entiendo, la aldea tuvo suerte de que estuviera ahí. De hecho, mi reciente visita a Hogsmeade es la razón por la cual esperaba cruzarme con usted. Podría usar su ayuda con algo. ¿Puede ver la curiosa estatua de ahí? Mire lo que pasa cuando la luz cambia de día a la noche. Ahora, si no le importa complacerme por un momento, mire si puede quitar la luna de la estatua. Extraños artilugios, ¿verdad? Parece que la estatua se desvanece cuando se retira la luna. Eso, por cierto, solo puede hacerse por la noche. ¿Por qué no se queda con esa por ahora y le explico más mientras caminamos? Desde aquel día fatídico en el pueblo. Esas curiosas estatuas empezaron a aparecer por el castillo. Hay varias tiradas por todo Hogsmeade. Coño, parece que alguien intenta atormentarme. Verá, ese día en Hogsmeade, giré en una esquina y me encontré cara a cara con un Boggart. O ser que cambie de forma, si prefiere. Que tome la forma de lo que sea que le asuste más. Ese tomó la forma de un Demiguys. ¿Un Demiguys? Sí, una aterradora criatura que puede ver el futuro, perturbadora. Me encontré con una en Corea cuando era un chico. Una experiencia terrible. Esas estatuas son de mis raíces. Supongo que las lunas son una aburrida broma por mi nombre. Algún diablillo usó un Boggart para conocer mi mayor temor y usarlo en mi contra. Tengo mis dudas respecto al bribón o bribones responsables. Espero que cometan un error y se rebelen conforme las estatuas desaparezcan. Por eso necesito su ayuda para quitar las estatuas. ¿Por qué yo? De hecho, un par de razones. Primero, su proeza contra esos trolls en Hogsmeade le ha dado cierta reputación de ser valiente. En segundo lugar, sin importar lo macabros y horribles que sean los Demiguys, mi miedo a ellos le parecería injustificado a la mayoría. Aunque usted ya ha visto cómo me afectan. Estoy al borde de un ataque de nervios. No puedo ni acercarme a ellas. Sin ir más lejos, sé que hay dos estatuas aquí mismo, en la torre del profesorado. Quizá pueda empezar por quitarlas para que yo pueda continuar con mis tareas nocturnas. Dale, a ver qué gano yo. ¿Por qué debería hacerlo? Parece que tiene mucho riesgo y ninguna recompensa. ¡No, calma! Los riesgos son mínimos y de hecho le daré una recompensa. Le enseñaré un hechizo particularmente útil. Para empezar, sabe cómo lanzar un encantamiento desilusionador, ¿cierto? Tendrá que saberlo antes de andar por la torre de noche. A continuación, notará que la puerta está cerrada con llave. ¿Qué? ¿Cómo entrará? Con al ojo mora, claro. ¿Pero qué pasa con el toque de queda? ¿Toque de queda? ¡Tonterías! Creo que se parece un poco a mí cuando tenía su edad. La escuela era mi mundo. Y la aproveché al máximo, por eso todos me querían. ¡Ay, qué días aquellos! Ahora bien, encontrará una estatua en el baño de los prefectos y la otra en la enfermería. ¡Buena suerte y gracias! A ver, verga, te estás jodiendo, ¿eh? Listo, por fin a los amores. Y ahora tengo que escogerlo. O ya. Alohomora.
Ay, ese yo que no voy a ser tan fácil. No entiendo. Para mover las chispas y girar los discos hasta que los dos engranes correspondientes se activen. Ah, ok. Ah, no, pero un pájaro. Ya. ¡Bien hecho! ¡Lo logró! Recuerde, use un encantamiento de... ¡Rebelión! ...para que nadie le pueda ver. Después de todo, es un área restringida del castillo. ¡Excelente! A lo Gomora. Abre, un pájaro. Una vez que lo haces bien una vez, ya aquí no hay pérdida. Aunque sigo prefiriendo la forma de forzar cerraduras de Skyrim, marico. Skyrim será una lacra. Querida Mirabel, querida todo, porque eso te parece bien. Cuando puedas venirme, pero no serías capaz de sacarte algunas de las patas del culo. Marico, qué cruel esta persona. Moneditas, vale, moneditas que de panas que hacen falta. Suena así. Escucho vainas raras, pero no sé. Rebelio. Viste que si vamos a necesitar esa vaina, yo creo que sí la vamos a necesitar. Yo creo que en vez, vamos a hacer una cosa ya, aprovechando que estoy aquí, que colecciono. En talentos, yo creo que deberíamos, en vez de la sala de menesteres, prender esta, porque yo lo que tenía planeado era esta realmente me vale culo, porque no la voy a usar. Esta no estoy seguro si la usaría, pero esta sí la voy a utilizar, la de concentración, la de mandrágora. Por cada masticadora china lanzada se genera y lanza una segunda col sin gasto. No estoy seguro, creo que nada más haría esta, la mandrágora, y ponte tú que la de los rayos, porque bueno, los rayos son una vaina recha. Y si sí, agarraría la de sigilo, la de correr por lo menos. Te permite sprintar mientras usas de sigilo, cuño, porque de pan ahí lentico no. Es un fastidio. Rebelio. Ah, mira, aquí hay una puerta. En la carta del ministerio aseguramos que tomamos todas las medidas en el departamento de seguridad sobre la mano. Usted que es el final de Quidditch este año. Saludos cordiales, es para el ministro de magia. Un rolo de padre. A los Gomora. Regrese las lunas adicionales a Darwin para mejorar el hechizo. Coño, ahora tengo que buscar las lunas que la di. Con razón. Rebelio. Recordatorio para el personal, las después metidas hace un gran trabajo al mantener el castillo. Está siempre el ruido insoportable un par de veces. No me hago pips. A ver si lo puedo petrificus total usar. No puedo, coño, una mano. Rebelio. A lo Gomora. O como forzaba cerraduras en Retea, también era chévere. La gran cosa, pero servir. Rebelio.
Mi querido Abraham, te alegrará saber que los niños locales empezaron a jugar Godstone en la calle, no sé quién es. Niño, pero yo te iba desbancando a esta gente, ¿y esto? ¿Quién vive aquí? Pero aquí que hay otra puerta, ah, mira, coño, nivel 2. Y necesito dos. Por ahí están más seguros. Ajá, pero ¿lo puedo o no lo puedo? A menos que haga así. ¿Será que es este aquí? Ajá, vamos a ver si lo logramos. 5, arañita, 13, 3, 14, bestia. Si son números enteros del 1 al 10. ¡No! Váyase para allá. Uf, ajá. Si son números del 1 al 10. Y aquí está el 3. Y esto tiene que llegar a 14. Y esto... tiene que ser dos veces el de aquí. Esta araña vale 3. Necesito algo que... uy. Vaya a averiguar, no paso para allá. Vaya a averiguar. Si la araña vale 3, esta mierda tiene que valer 1. Entonces aquí voy a poner que valga 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. La araña otra vez. Coño, suma este tipo, ¿eh? Si atrapo a una lucha, ¿no? Niña la madre. Esas putas puertas van a ser mi perdición, ya lo ven. Pero en lo que logre descubrir cómo se hace una, ya las demás van a ser un pajazo. Pero marico, es que no sé, no se me ocurre. Para nada que se me ocurre, weón. Y este marico tampoco va a darle. Pero me chupa todo lo que haya agarrado. No, ¿verdad? O sea, yo puedo volver a entrar aquí, relajado. Todo lo que haya agarrado lo tengo. Ok. Eso es lo importante. Ya sé, vale. Ah, tenía que seguir subiendo, con razón. Puta puerta, es más, qué mejor forma de aprender esto rápido que así. Si la araña vale 3, no, es que eso no me sirve de nada. Y esto vale 1, no me sirve de nada. No me sirve de nada. Coño de la madre, esto no puede ser tan difícil, vale. Si 3 y mostrico este, más a esta vaina te hacen 14, ¿cuánto vale este? Tiene que valer 10, pero como hago 10, tengo que darle dos vueltas, no tiene sentido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para que multiplicado por 2 te dé ese. Y el de arriba tiene que ser, que juro te dé 5, entonces... coño, la madre. Si araña es 3, weón. El lobo es 1. El búho. La iguana. Verga, pero ¿por qué, weón? ¿Cuál es el patrón aquí? No entiendo. ¿O será que este bicho vale 5? Pero es que no hay nada aquí.
No, y es que esto puede ser cualquier cosa, porque esto puede ser 7, puede ser 6, pero tiene que ser de un número de 5. Entonces, el máximo es 5 y este 3. Entonces, aquí debería ser. Es que la araña es 3, ¿no entiendes? A menos que la araña y esto sean lo mismo, 5, y aquí necesito es un 3. Entonces sería 1, 2, 3 con el búho este extraño. Y aquí la araña era 3, ¿no? Esto no sé qué coño sea. Yo creo que es 1 y aquí debería ser 10, pero no tiene sentido. Entonces vamos a... O sea, con esa hidra no sirvió. El unicornio, a ver. La hidra no sirvió, ya lo probamos. La arañita el bocón. Ya me jodí. La mega hidra otra vez. No, vale. Entonces esta no puede ser. No entiendo, marico. No entiendo, no entiendo nada. Porque tiene que ser 5 a juro. Pero el 5 es esto. 5, 5, 5, 15. Tiene sentido. ¿Cómo les va a tus alumnos este año? Bastante mal, diría yo. ¿Ah, sí? Estamos formando una generación de hondeacapas caprichosos que apenas saben distinguir entre el acónito y el asfódelo. Sí, bueno, aún no ha pasado mucho. Tal vez mejoren. Dices eso todos los años, Matilda. Marico, estoy pensando todavía la vaina de la puerta, o sea, no entiendo cuál es el patrón. Que debería haber una pista, una vaina, pues te ponen las vainas en el borde, pero... Este debe ser el baño de prefectos. Ah, mira, todos los trapos suenan pena buscarlo. Al ojo mora. Marico, al ojo mora es fácil, pero aquí porque te explican cómo hacer al ojo mora. Estoy pensando. Mira, al final teníamos que pasar por aquí, igual. ¿Una vez que es? ¡Rebelio! Sapo. ¿Qué hay allá? ¡Ay, la torre del reloj, marico! ¡La enfermería! Venga, pero le estoy igualito.
Por ahora no. Hay muchos otros peligros y problemas que los hacen venir a mí. Bueno, es hora de comenzar mis rondas. No, ronda no. El profesor Black sabrá más que yo. Uy, 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 uy. Aquí. Ahí fue la gran. Ay, menos mal se fue. También estoy con Hufflepuff. ¿Qué fue eso? Creí haber escuchado algo. No fue nada. Ah, coño de la madre. Pero agarramos el cofre, no joda. Agarramos ese cofre, verga, esta misión que se supone que iba a ser para juego y vaina. Estamos sufriendo como una puta, bueno. Rebelio. Dame si lo puedo mandar para allá. Tenía planeado apostarle unos galeones a Hufflepuff. ¿Hufflepuff? ¿No? Sé cuando vea una apuesta segura. Y Ravenclaw no lo era. Al menos no lo entiendo. También estoy con Hufflepuff. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Creí haber escuchado algo. No fue nada. En fin, tenía ya, muchas... Ahora tenemos que volver. ¡Rebelio! Ahora quiero ir para allá, boludo. Uf, casi. ¡Rebelio! Marico, explorar el castillo nada más de pinga que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Me puedo bajar por aquí? ¡Uy, no puedo, no puedo! ¡Está encapsulada, está encapsulada! ¡Ah! Yo pensé que se podía. Perfectos de mierda. Lo único que toleraba era Percy porque era Weasley, porque si no, no joda. No, marico, pero en serio, estoy picado con esa puerta, vale. La dije. Demasiado picado con esa puerta. Rebelio. Coño, dame antes de que se me olvide la verga de... Aunque no, que ahora no lo quiero usar. No, porque últimamente estamos usando muchas vainas de sigilo, entonces pa... ¿Y esto es qué? No. Entonces pa' qué coño, vale. Ay, coño. ¿Te permite sprintar mientras usas desilusión? Coño, pero por lo menos no fue muy más rápido, eh. ¿Ves la gran diferencia que hay? Ahora estamos corriendo con esta vaina. Toma tu verga. Hola, señor Moon. Tengo las lunas que me pidió que recogiera. ¡Cielos! ¡Es tan valiente como esperaba! Pero es un gran comienzo. Si podemos recolectar más, podría esclarecer quién está detrás de todo esto. ¡Claro! Primero sospeché de Pips. Hizo que el antiguo celador, Rancor Uskaar, se retirara antes con sus bufonerías intolerables. Pero eso no explica al Bogart en Hogsmeade, ¿o sí? No. ¡Estoy decidido! Con su ayuda puedo descubrir la identidad de mi atormentador. Por supuesto, es intrigante. Me gustaría ayudarle a resolver este misterio. Usted, colega, es una persona noble, de buena familia y estudiada. Y yo tengo algo que ofrecer a cambio de su ayuda. Recuerde, las lunas solo se pueden recoger en la noche. Por lo tanto, le invito a usar encantamientos desilusionadores cuando sea necesario. ¿Cuántas estatuas faltan por encontrar? No lo sé exactamente, pero he visto decenas. Parece que... Tiene mucho trabajo por delante. Coño, son burros. Mencionó que me ofrecería algo. Así es. Cuando me traiga suficientes lunas. No todos los cerrojos son tan fáciles de abrir como él. No, okay. Entendido. Se lo agradezco.
Bueno, bien. Lo que sabía quiero... que debía pedirle ayuda. Siga así para que podamos resolver Rebellion. Este misterio. Este gato, coño, esos gatos aparecen de la nada y me asustan. Marico, necesito hacer la puertica esta, vale, la guilla. No puede ser tan difícil esta misma. Para hacer la otra misión, que epa, nos acaban de liberar otra misión ahí. ¿Cuál es eso? Clase de animales, y esto es de pulso. Ah, no, esta ya la tenía. Tengo varias tareas, pero todo esto lo vamos a hacer en... todo esto lo vamos a hacer en el directo, estas misiones secundarias y explorar, pues, explorar bastantes cosas. Y esta la vamos a hacer ahorita, pero marico, necesito... O sea, no voy a poder continuar con el capítulo si no... Ah, pero son 9. Bueno, 9 ahorita, no sé. Bueno, no sé. Sí, pero este es de coleccionar. Coño, a los Homura 2 y a los Homura 3. Puta. Ah, pero te las van mencionando, ¿no? Aquí 3 estatuas de demigais. Una estatua de demigais. 2 de demigais. Entonces aquí ya hay 5. Aquí una 6. Aquí ya hay 9. Ah, están en el castillo. Ah, no, es un paso entonces. Es un paso, un paso. Ok, ok. Nada, pero... enfoquémonos aquí. Marico. 5 y 1 equivale a 5 aquí. ¿Verdad? A 5 aquí. 4 y 6 a 10. Digo, 4. Necesito que algo llegue aquí a 6. Esto, a menos que el animal valga 0. Si el animal vale 0, esto tiene que valer 2. Si ese es el caso, sería 5 y 2. Si eso es así, 1, 2. Coño de tu madre, entonces tú vales 2. Y aquí que es 0, no hago nada. Será entonces. Lo dejo así entonces. Y aquí 5, vamos allá abajo otra vez. No es la madre, qué complicado este asunto, de verdad. ¿Qué estás haciendo? Deja el chisme, vida. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? 1, 2. Mueve tu madre. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Este mierdero no tiene sentido tampoco. Lumos. Incendio. Y vuelve. Ajá, bueno, la última opción era que esos dos signos de interrogación signifiquen que tienen que sumarse. No sabes lo complicado que era viajar antes de que inventara los polvos flu. La hidra. Porque hay animales que se repiten en los dos, a lo mejor. Eso pudiera darnos una pista. Una pista. Porque, por ejemplo, aquí está el búho, el animal extraño este, el otro búho, la lagartija y la araña. ¿Por casualidad? Pero aquí está la hidra, otra arañita estúpida, el bocón, un tronco y un unicornio. O sea, no tiene nada que ver. Que si hubiera una pista alrededor, uno pudiera decir, coño. Huela gran puta. Y esto me imagino que es efecto de la luz, la sombra que está allá arribita. Pero es que no se me ocurre, marico. O sea, 4, tal, 6. Este bichito vale 1.
Si ese es el caso, entonces aquí deberías poner este animal de aquí. Y aquí, no sé, o tendrías que poner... No sé. Este bichito tiene que valer 1, juro. Y aquí 5, 1, 6. Y aquí tienes que ser uno de los animales que valga 5. Porque es que no... No entiendo de qué depende que eso valga 5. Siempre dije que viajar expande la mente. A menos que sea redondeando. No sé. Porque si es redondeando, necesitaríamos un número que sea 2.5. El juego estaría redondeando a 3. Entonces sería el tercero de aquí. La arañita estúpida de esto. Y el otro, juro, tiene que ser ese perro. Juro. El perro es. Dime que sí. Marico, no sé qué hacer con mi vida ya. Estoy colapsando. El bocón. ¿Será que estoy sumando mal? A lo mejor estoy sumando mal. Bueno, nada más me queda una opción. Si no es esa, me voy a la clase de animales y yo no sé. Me imagino que en el directo detrás de cámara. Qué gusto verte, joven camarada. Que no puede ser tan imposible, marico. Marico, yo tengo una pana que la caraja ve puzzle que resuelve, pero es una vaina con una facilidad, no, marico. No. No voy a tener ese pedo toda la tarde. Realmente no lo voy a hacer. Vamos de una vez. De una vez es aquí. Aquí creo que tengo la vaina. Coño. Lo digo porque ya lo había explorado por ahí, entonces tengo el punto ya desbloqueado para el viaje rápido. Y como pueden ver en mi voz, ya me estoy sintiendo un poquito mejor. Ya tengo mi voz, ya la estoy recuperando, pues ya no estoy tan afónico como antes. Vamos a la misión aquí. De animalutos. Sean bienvenidos. Veo que ya conocieron algunas de las criaturas que estudiamos en esta clase. Les advierto que ninguna de estas criaturas debe ser tomada a la ligera. Todas son peligrosas a su propia manera, especialmente si uno no sabe cómo tratarlas apropiadamente. Ahora parece que la mayoría está fuera de práctica. Repasemos los conceptos básicos sobre cómo cuidar de un animal. ¿Comenzamos? Señorita Sweeting, ¿podría ayudar a nuestra nueva incorporación con la lección? Sí, profesora Howen. Hola, soy Poppy Sweeting. No te preocupes por el discurso de la profesora Howen. A veces exagera. Los animales de la clase son inofensivos. Señorita Sweeting, preste atención, por favor. La lengua de un Puffskin puede ser bastante traviesa. Ah, sí, profesora. Aquí. Puedes practicar con Gerald. Ten cuidado con su lengua. Puedes usar mi cepillo, pero con suavidad. Ah, y piensa en cosas agradables. Creo que eso mejora el momento para él. ¡Ah, carajo! Hay un cepillo en esta vaina. ¡Qué bonito! Seguro se siente mucho mejor. Creo que tiene hambre. ¿Le darías un poco de comida de animal? Coño, pero ¿y entonces? Lo que no pienso hacer... Bueno, este sí es necesario. Yo creo que lo cambiaría por... Este, a lo mejor. ¿Cómo crees que sabe la comida de Gerald? Me gusta pensar que es como un budín. Creo que ya podemos decir que le agradas a Gerald. Buenas noticias. Parece muy simpático. Lo es. La bondad es una de sus mejores cualidades, seguida de la ambición y la limpieza. Buen trabajo. Ahora,
Volvamos a las jaulas a buscar otro animal. Y por favor, tengan cuidado mientras los alimentan y preparan. Señorita Sweeting, ¿por qué no le muestra a la persona de nuevo ingreso los Nizzles de la última jaula? Ven, los Nizzles están por aquí. Un gato extraño. Oh, seguro puedo cambiar unos bigotes de Nizzle por un par de nuts. Suficiente para comprarme algo en Honey Dukes. Cosa estúpida. Urmer, ¿qué estás haciendo? Hey, Poppy rara. ¿Te preocupa un roedor inútil? Su nombre es Perséfone. Su nombre es Perséfone. Eso no es nada gracioso. Vamos. Un gato, Hugo. Esos no pertenecen a esta clase. Son furtivos en potencia. Alarmaron a Perséfone al instante. Gracias por la ayuda. Sigamos. Alimenta y cepilla los Nizzles como lo hiciste con Gerald. Bueno, pero déjame, pues, con mi madre. Les agradaste a los Nizzles. Saben distinguir cuando alguien es de buena madera. Igual que yo. Parece que se nos acabó el tiempo. Cierren las jaulas y abandonen la sala donde está nuestro nuevo estudiante. ¡Ah! Ahí está. Necesito un momento, por favor. ¿Tú también me vas a mandar tarea? Oh. Hola, profesora. ¿Quería hablar conmigo? Así es. ¿Qué le pareció su primera clase de animales? Espectacular. Me ponen de los mismos. Fue maravillosa. Creo que disfrutaré mucho esta clase. Bien. Parece que entiende que cuando los animales son controlados adecuadamente, pueden tener un papel vital en nuestras vidas. Algunos nos proveen de materiales infundidos de magia, como el pelo de unicornio o la pluma de Jobbernol, si se manejan correctamente. Lo que no incluye torturarlos por sus bigotes. Bien hecho, por cierto. Probablemente sea mejor que la próxima vez me deje encargarme. Sí, profesora. Son casi tan malos como los salvajes de la banda de furtivos de Rookwood. Tristemente, nosotros somos los que sufrimos. Encontrarse con animales muertos. Vaya desperdicio de recursos. Seguro que alguien puede llevar a los furtivos ante la justicia. El ministerio, tal vez. ¿Mm? Es una idea optimista. Bien. ¿Por qué no nos enfocamos en asuntos más inmediatos que sí podamos controlar? La profesora Weasley me ha pedido que prepare unas tareas diseñadas para ayudarle a estar a la altura de los demás de quinto. Esté pendiente de mi lechuza. Mientras tanto, también le aconsejo estudiar cuántos animales puede en su tiempo libre. Listo. Oye, por aquí. Vamos. Lo que tú. ¿Necesitas algo, Poppy? Gracias de nuevo por decirles algo a esos brutos para que yo no tuviera que hacerlo. Fuiste un ogre al mediodía en el desierto. Yo espero que eso sea algo bueno. Es algo que decimos mi abuela y yo. Significa que algo o alguien es una grata sorpresa. O eso es lo que decidimos que significaba. No podía quedarme ahí y ver cómo le hacían daño a la criatura. Tenemos ideas similares. En realidad, dicho eso, hay alguien que me gustaría que conocieras en el bosque. Niño en el bosque. Me intriga. De acuerdo. Adelante. Eso esperaba. Vámonos. No llevaría a cualquiera ahí. De hecho, solo te he llevado a ti. ¿En serio? Eso, bueno, vale. Gracias. Creo. Vamos, Harry Corona. Qué agradable sorpresa. Pero yo no puedo volar aquí. No. Esa es la misión que no me deja volar.
Mira, dale, pero quesadilla. Tremendo clima tenemos, ¿no lo crees? Ah, pero para eso necesitará tercero. ¿A dónde me llevas? Una para animales, una para vainas, mucho mejor si te lo muestro. No te preocupes, ya casi llegamos. Sí, o sea, lo que digo es... Ah, bueno, no. Está justo delante. Y entonces, mujer, ¿dónde me llevas? ¿Enfrente del lago? Me gusta. Me gusta. Hacia atrás. No me jodas. El hipogrifo. No. Dámelo. Dámelo ya. Highwing. Te presento a Highwing. ¿No es magnífica? Adelante, preséntate a ella. Pero ten cuidado. Siempre debes mostrarles cortesía a los hipogrifos antes de acercarte a ellos. ¡Eso! Bien hecho, Harry. Ahora te dejará tocar. ¡Lo sabía! No creo haber visto a un hipogrifo encariñarse de alguien tan rápido. Puedes alimentarla y cepillarla si quieres. Vengo a verla de vez en cuando. Le traigo empanadas y le cuento lo que ocurre en el castillo. ¡Coño, yo quiero empanadas! Puede que no lo notes a simple vista, pero es muy chismosa. Ama tu verga. Excelente. Ahí es hembra. Vine buscando cobre. Conseguí un hipogrifo. ¿Qué piensas de Highwing? Creo que es maravillosa. No puedo creer que me la presentaras. Sabía que se llevarían bien. ¿Eres la razón por la que los alumnos ven hipogrifos volando sobre el bosque prohibido? Tal vez. ¿Sabías que una vez que te ganas la confianza de un hipogrifo, siempre te será leal? Lo descubrí con ella. ¿Cómo se conocieron exactamente Highwing y tú? Es una larga historia, pero la rescaté de unos furtivos hace unos años. La puse a resguardo y andaba muy bien hasta ahora. Seguro notaste que los furtivos son un problema en la zona. Por eso me preocupa que vuelvan a capturarla y yo no esté allí para evitarlo. La profesora Howing también mencionó a los furtivos. Parecía insinuar que no podemos confiar en la ayuda del ministerio. No suelo coincidir con la profesora Howing, pero temo que en eso tiene razón. Los furtivos tienen cada vez más influencia. Los veo todos los días deambulando por la aldea y hablando con la gente. Están tramando algo. Pero no sé bien qué. Eso sí parece extraño. Suena como si estuvieran planeando algo. Exacto. Creo que me pondré a investigar para descubrir qué pasa. Quiero saber qué hacen. Dale, vamos a echarle. Creo que es una buena idea. El conocimiento es poder. Y cuanto más sé, mejor puedo proteger a Highwing. Parece que no te dejas intimidar. ¿Me dirás lo que descubras? Oh, muy bien. Lo haré. Debo irme, pero hablaremos pronto, espero. Ya puedo tener animaluto. Ajá, fíjate, entonces ahora tengo una distribución de hechizos burda extraña, porque tengo aquí los de utilidad, que si para desaparecerme, el humus, reparo e incendio. Aquí, los de ataque. Y aquí, quería tener los de transformación, entonces este... Me ayuda a conjurar, es importante, y este a desvanecer. Este a cambiar de forma en el caso de que me haya equivocado en este. Por eso, por ahora lo voy a dejar así. ¿Y esto es qué? Wingardium Leviosa. Ah, yo tengo la tarea para desbloquear este, pero no la he hecho todavía. Nada más me faltan... No, me falta un coñazo de hechizo o un coñazo de tareas en esta mierda. Y ya tengo hambre otra vez, que la he dicho. Y esto también, que yo no sé en qué momento Sebastián va a venir a explicarme mi mierda. Va a rechear ese Sebastián. Pero bueno, no.
Sería cuestión de compararme el nuevo de los recursos. Ahí pongo la de los animales sin problema, papá. Y pudiera colocar, ¿qué más allí? Así de utilidad, utilidad. Pudieras meter Leviosa, que es una ladilla, lo pones allí. Puedes meter ese con Leviosa y de Pulse. Ponte tú, allí, tácata. Aquí, así tal cual como lo tenemos, pero aquí haré esto Momentum, que es la lacra. Akio, no estoy seguro. ¿Valdría la pena Akio? Abadakedabra lo vamos a tener aquí. Aunque, marico, ahorita este sistema de combate con Aresto Momentum sería criminal. No lo sé, Rick. Realmente no lo sé. No lo sé, Rick. O pudiéramos dejar una sola sección para ese tipo de hechizos. Y me creo uno, porque por lo menos ahorita este lo tengo con Confringo. Bueno, ya veré, marico, después me organizo. Pero hasta aquí vamos a ver el capítulo de hoy, chicos. Así que, ya saben cómo va. Si les gustó, pueden dejar un buen like. Y ya saben que se prometía seguir subiendo videos al canal. No olviden de suscribirse, darle a la campanita y compartirlo en sus redes sociales para que el canal crezca muchísimo más rápido. Si me quieren decir algo, me lo pueden dejar en los comentarios. Y no me olviden de recortar los dados en la descripción. Voy a dejar los links a mis otras redes sociales para que si gustan se pueden pasar y me pueden seguir. Nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Chau. Lumos.